amigos, y sean bienvenidos una vez más. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Bosque de la Llovizna. Y bueno, la última vez nos habíamos quedado en que pues habían secuestrado a Shoddy. Tuvimos que ir en busca de Shoddy, prácticamente, usando a Suga. Y encontramos así como su base secreta, donde él hace artesanías con la piedra lunar. Que era la piedra lunar, no me acuerdo bien. Y recordamos parte del pasado de Shoddy. Más bien, ya recordó Shoddy las cosas. Y pues nos encontramos con Shoddy después. Entonces, quiero pensar que esa es la partida. Porque no me acuerdo. Debe ser. Espero que sí. De acuerdo, entonces... El lago es muy oscuro. Se ve mejor no acercarse. Incluso si vuelvo, no hay ningún camino por aquí, ¿no es así? Ok. Prácticamente parece ser que ya estamos haciendo ya los finales y prácticamente... Voy a intentar sacar el final 1, que es el final bueno, por así decirlo. Estoy comiendo una torta de pollo. Entonces, supongo que tenemos que ir a la cueva donde... Oh. Suga-kun. What? Si salimos de este bosque, ¿qué pasará con tu voz, Suga-kun? No sé. ¿Ya sabes que no me acuerdo? ¿Ah? ¿Ya no me acuerdo? ¡Estoy diciendo que ya recuperó sus recuerdos! Suga, con tu voz, ¿no podemos recuperarla de alguna manera? Supongo que venciendo a la Kotoriobake. No te preocupes por ello. ¡Qué bonito! Está muy bueno. ¡Ay, que no me persiga, por favor! Puede ser que el final uno es el uno de los más difíciles de sacar. Que sea cierto, no lo sé. Yo personalmente creo que saqué el final 5, creo que es el que saqué, y obviamente es un final malo. ¿Qué pasa? ¿Los amuletos protectores? O supongo que chingamos. Ah, no, sí, chingamos. Ah, sobre eso... Actualmente en el bosque uno de ellos se rompía cada vez que encontraba algo extraño. Así que se han roto todos. Lo siento, aun cuando hiciste tanto dudándomelos. Eso es para lo que son esos amuletos protectores. Demonios, ¿a quién fue la genial idea de poner letras blancas en un papel casi blanco? Por cierto, Suga, tu espada... Veo que brilla un poco, pero... ¿Está también hecha de piedra brillante nocturna? Uy. ¿La hiciste tú, Suga? Sé que es samurai. Se va a hacer... Es más, tiene dos espadas más y una se la pone en la boca y no tiene nada. Y se hace solo. ¿Y podrías haber hecho el collar también? Todo fue hecho especialmente para ti. Es más, te hice un anillo. Increíble, Suga. Te has vuelto como decías en el pasado. Y está Shoddy. Y yo sigo sin futuro. Yo tampoco tengo ni miedo. Y el Suga. Oh, me están halagando. Incluso la piedra brillante nocturna tiene un límite. Esta espada está casi acabada. Démonos prisa en continuar. Sé que no ha hecho nada, pero ya estoy sintiendo algo así como... ¡Peligro! Ay, ¿qué es todo esto? ¿Qué estuve guardando aquí? Ah, claro, son las partidas anteriores. Pues supongo que en esta no creo que sea importante, ¿sí? Mejor en esta.
Ahora vamos a guardar al revés. Por cierto, ¿qué tengo de fragmento blanco lechoso? Y una piedra nocturna. Sigo sin saber para qué será el fragmento. Creo que es para el final. Más cinemáticas. ¡Ay, está cansado! ¿Suga-kun? ¿Duele tu garganta? Es mi culpa. Rápido, si no salimos de aquí, Suga-kun, tú también. Wait, wait. ¿10? No te deja de escapar, no te deja de escapar, no te deja de escapar. Suga-kun, ¿estás bien? ¿A correr? ¡Ah! ¡No! ¡Lo decía de goma! Te encontré, mi adorable, adorable niño. ¡Correr! ¿Tengo que correr? Suga-kun. Allí había definitivamente un camino subterráneo que estaba conectado al pozo. En el camino de abajo. Ah, oh, vale. No tires las horas. Olvida tu camino. Ah, vale. A la verga. ¿What? La piedra brillante nocturna se ha deteriorado. ¿Cuál piedra nocturna? ¿Esa? Voy a guardar aquí por el caso de que antes de entrar a la cueva tengo que hacer algo, ¿eh? ¡No tengo ni idea! ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto era algo? Bien, esto no es nada. Oh, por cierto, aquí tenemos una escalera. ¿Ya podría llevármela? Una escalera de madera aquí. No me deja llevármela. Ay, ¿qué hago? A lo mejor primero tengo que ver que no puedo salir por ahí, supongo. ¡Órale! El agua ha subido debido a la lluvia. Oye, pues qué rápido. Como cuando se inunda aquí en la ciudad. Suga-kun, está oscuro. Sería temerario seguir adelante. Busquemos otro camino. Oye, buen plan. A lo mejor ya me deja ir por la escalera. Es que siento que esa escalera es importante. Una escalera de madera. Sigue sin dejarme llevármela. Oh, si me deja, si me deja. Pero esta escalera está siendo sujetada por una cuerda. ¿Puedes cortarla con esa espada? Oh, sí pudo. Yo pensé que no. Tenía escalera. ¿Pensé en la cuerda? Pero Japón se llevó un trozo de plato con lo que no está. Esos son los spoilers. ¿Dónde era donde me decía que... aquí hay un camino también, pero... parece que debe ser cruzado si colocamos una escalera, la escalera aquí. Sí, sí. Parece que estoy haciéndolo bien. No sé. Parece, ¿eh? Es rara, así que no sabía. Chinga. Pues esta. ¿Lo compraron en el mismo? No, eso que... ¿Qué es esto? Un pedestal hecho de roca ha sido colocado aquí. No sé por qué, pero esta cancioncita me hace pensar que tengo tiempo. Esto... ¿Por qué había tantas puertas de bajo tierra? Bajo tierra. No sé. ¿Qué es esto? Eso es una lámpara oriental. Viejos documentos cubiertos de polvo han sido dejados aquí. Palabras en lenguaje antiguo han sido escritas aquí y es muy difícil descifrarlas. Lleno con viejos documentos. Viejos documentos. Viejos documentos. Palabras en un tipo de lenguaje. Una nota escrita precipitadamente. En el interior del bosque de la lluvia está la maldición del torbellino de almas de amor y odio. ¿Quién lo hizo? De todas maneras, los que engañaron a la villa no pudieron haber sido otros que nosotros. Quizá ellos mismos condenaron a la villa. ¡Por pendejos! Ahora ves el lenguaje antiguo, así es que está aquí.
Están muy pegadas, las páginas no pasan. ¿Por qué estaban pegadas de esta manera? Oh, creo que este es el libro que dijeron que tenías que insistir. Para que no se rompan. Oh, creo que sí, están muy pegadas las páginas, no pasan. Sí. Uno se lo preguntaría, ¿verdad? ¿Deberíamos intentar pasar las páginas ahora? Creo que sí tenía que. Pues abrí las páginas, había una cavidad en ellas, como si hubiera sido agujeradas. Hay una llave en la cavidad. Oh, sí, es la llave que necesito. Sí, sí me puse a investigar, por si preguntaban. Pero no me acuerdo, porque mi memoria es peor la de un pez. Tenía la llave antigua. En el pasado distante, nuestros ancestros recibieron la piedra brillante nocturna de un hombre Mu en concreto. ¿Por qué será que mis antecesores agregaron con las andanzas de ese hombre? Tal vez fueron engañados. Fue porque ese hombre para atrapar a una mujer de la que se había enamorado. Solo con ese propósito engañó a la gente de la villa. ¿Mm? Fue como mera lujuria. Era tal vez, sin duda, un amor prohibido. La mujer que él amaba tuvo a su esposo, hijo y a su bebé todavía en su barriga muertos. Y fue obligada a vivir el resto de su vida en prisión. ¿Cómo podía ser sagrado para nosotros rezarle a esa piedra implantada con amor y odio, como recurso de protección? Lo vi en el interior de esta oscuridad. Solo, ¿en qué generación mis antepasados habrían hecho un sitio como este? La porquería no estaba aquí. Más bien, tal vez era yo, que no he hecho nada, el que es una porquería. En ese efecto realmente terrible, prácticamente todo lo era. La continuación era muy arrugada y escrita toscamente, así que no es posible leerla. Viene con viejos documentos. Viene con viejos documentos. Puede ser que no hay nada importante. Una luz se cuela débilmente desde arriba. ¿Podría este sitio estar conectado con el exterior? Entonces, ¿tendría que hacer algo para salir de aquí? Pero el techo está muy alto. Tendría que pedir ayuda. ¡Oh, shit! No tengo ni idea. Creo que era no pedir ayuda. No pidamos ayuda por ahora. No sé ni qué estoy haciendo. A lo mejor no lo estoy haciendo ni bien. A ver, tenemos una llave. A lo mejor es para la puerta. Que estaba... aquí arriba. Pues sé que se puede abrir con la llave. Sí, abrirla. ¿Dónde estamos? Hay agua dentro. El agua no parece haber cambiado en absoluto, pero extrañamente parece muy pura. Este sitio no me degrada nada, un cubo vacío. Entre los antiguos objetos hay un viejo libro de una colección de pinturas imprimidas. Impresas, ¿no? Suga, buscando que esto no tenía ninguna información, inmediatamente cerró el libro y lo puso en el estante. ¿Qué habrá sido eso? La paradita. La máscara de una mujer. La máscara de un Yakashi. Yakasha. Y con demonio. La mujer perseguida por el demonio. Eventualmente se vuelve un Yakasha. Al niño, quien puede enviar este Jaxa a salvo al Yomi, un infierno japonés, le falta un fragmento. ¡Oh! ¿El fragmento lechoso será eso? Solo para no caer en las manos del demonio. Este sitio es la única protección. Este sitio es la única cadena que lo mantiene aquí. Un papel que...
papel que contiene viejos libros y documentos han sido dejados aquí. A ver. Los detalles de la estructura interna de la antigua villa Asaka parecen haber sido investigados a fondo. En los escritos que conciernen al gobierno de la villa es una historia que apesta a sangre. Por un crimen que el cabeza de familia comete, la indemnización solo puede ser pagada con la familia de este. Los niños sufrirán las consecuencias o eran vendidos. A las mujeres hasta que se hicieran viejas o fueran tiradas, se les agotaba por la villa. O sea, como la prisión estaba al fondo del bosque y como los que dominaban a las mujeres de la prisión eran casi todos hombres, puede suponerse que la indemnización que pagan era... ¿Te pagaban? ¿Sí? Especialmente cruel. Estas privadas prácticas de castigo continuaron hasta que el bosque fue bloqueado. Las mujeres en el sitio prohibido del bosque fueron tal vez las que fueron cautivas en esa experiencia. Cuando investigué a mis antepasados, descubrí libros hechos por mis antecesores que escribían sobre hombres que se habían vuelto locos por las esposas de otros hombres. Empezando por aquí, mis conclusiones puede ser deducido que el crimen de la mujer del que hablaron es una falsa acusación. Un libro descolorido ha sido dejado aquí. Para salvar a la mujer es necesario dar ofrendas a un ataúd, en un pedestal con un cadáver purificado dentro. Como sea, el contenido del ataúd está incompleto, haciendo imposible su realización. Tal vez es solo la esperanza, llevada por la culpable conciencia de nuestros antecesores, lo que se ha mantenido. Para que la mujer no sea consumida por completo por los hombres como demonios que destruyeron todo en su locura. Hasta que no encontremos la parte perdida del cadáver, la purifiquemos y la coloquemos en el ataúd, la esperanza no podrá ser sublimada. Incluso aunque sea un pequeño fragmento. ¿Fragmento? El fragmento lechoso que tenemos nosotros. ¡Ha de ser eso! Pero que sea purificado, no entiendo qué chingón le quieres decir con eso. A lo mejor nomás lo tengo que echar ahí. Lavar el fragmento. Agua pura dentro. Ah, sí. ¿Por fragmento podría referirse a esto? Lavarlo, purificarlo y rezarle. Purificado el pequeño fragmento. A lo mejor habrá... Encima de la puerta, una piedra brillante nocturna está brillando. Hay algunas cosas escritas en el suelo. ¿Un sutra budista? ¿A quién lo están rezando? ¿Colocar el pequeño fragmento dentro del ataúd? ¡Oh, sí! Entonces, lo pondré dentro. ¡A la fregada! ¡Gracias! Con esto puedo salir finalmente. Así que, por favor, llévame. Y hazme conocer a mi madre. Seguro. Que mi madre me está buscando. Oh, ha de ser el bebé que no pudo nacer. Pues ala, deja de bailar y te voy a llevar con tu madre, ala. Ese niño lo conozco. Lo conocí en el bosque cuando era pequeño. Ya veo, ese niño siempre estaba aquí para conocer a su madre. Espero haber hecho todo bien, ¿eh? Porque si no... No, no. Terrible bruto. A ver... ¿Y ahora cómo se supone que con... ¿Y ahora qué hago? Ah, vale, es que me tengo que llevar el ataúd. ¿Te llevarías el ataúd del pedestal? Hala, pues nos llevamos. Vamos a llevárnoslo.
Porque definitivamente había un pedestal de roca en el camino de abajo. ¿Pedestal? ¡Oh! ¡Pedestal! Ya. No te importa, ¿verdad, Suga? Yo estoy Suga, yo voy a tener que ir a cargármelo, ¿verdad? Y aceptó el trabajo pesado, chingas. Bueno, pues ahora vamos a dejarlo en el pedestal, pues. Pedestal de roca. Ay, no me gusta esta canción, en serio. Bueno, canción o música. Aquí veo un pedestal de roca. ¡Hala! Vamos a dejarlo. El pedestal hecho de roca ha sido colocado aquí. Para un pedestal, aquí estará bien, ¿verdad? ¡Hala! Aquí estás. ¿Y ahora qué? Un ataúd fue colocado aquí pacíficamente. Tal vez esté bien así. Todo está muy callado, ¿no? Now what? ¡Oh! Tenía que hacer eso. Ese sonido. ¿Podría ser que la piedra brillante nocturna de afuera se ha roto? ¡Suga-kun! ¡Oh, y espero que haya hecho todo bien, eh! Mi adorable, adorable niño. Rápido, rápido. Ven aquí afuera. Ah, no me había notado que decía las cosas en japonés. Suga-kun, vuelve. Suga-kun. ¿Qué pedo con estos ojitos kawaii, chibi, anime, llorones? ¡El niño! ¡Sálvanos, niño! ¡Mamá! ¡Mamá! Y mi madre luego, ¿qué chingados quieres? ¡Mamá! Finalmente te conocí, mamá. Mira, mujer, ¿qué pedo? ¿Y tú eres? Pequeño, mi pequeño. Eso va, qué pedo. ¡Este no es mi hijo! ¡Oh, es canción triste! Oh, esto debe ser algo bueno, pues. Pequeño. Pequeño. Mi pequeño. Bueno, neta, qué puta gente del pueblo, neta, para estar matando a esta pobre mujer. Está en todo su derecho para estar chingando. Mi adorable, adorable pequeño. Finalmente, finalmente, finalmente. Oh, brillantes de purificación. Todo está bien, pues. Finalmente te encontré, mi pequeño. Ha debido ser agonizante. Ha debido ser doloroso. Lo siento, lo siento. No sé quién chingados lo está diciendo. No sé si es la tipa o es el niño. Todo queda el niño. ¡Mamá! Mi querida mamá. Volvamos juntos. Estaremos siempre juntos desde ahora. Y la Shuri ya quedó libre, ¿verdad? Ya estoy libre de maldición y todo. Sugan también puede hablar, ¿no? Finalmente se conocieron. La madre y el niño. Vámonos. Sin duda la Cotorioba que está bien ahora. No, Suga está feliz así de... Ah, ya podemos irnos. What?
¿Hice algo malo, acaso? No te dejaremos ir, no te dejaremos ir, no te dejaremos, no te dejaremos. Mamá, mamá, mamá. Aun cuando ella era nuestra madre. La madre, silencio de todos ustedes, hijos de su puta madre. Ah, que la madre soy yo. No te dejaremos ir a ninguna parte, porque la que nos mató fue... ¡Mamá, no es así! Eso es... ¡No! ¡Hola, Suga! ¡Mátatelos! ¡Mátatelos! ¡Suga-kun! ¡La espada! ¡Suga-kun! ¡Es muy peligroso ahora! ¿Qué? La piedra que estás sujetando protegerá sin duda a algo. Alguien importante para ti. Por favor, déjame esa roca. Yo cambiando la voz al niño. Gracias, gracias. Todo está bien ahora. ¡Hala, deshazte de tus hermanos no deseados! ¡Se me vuelan así! Todo está bien ahora. Has protegido a todo el mundo importante para ti. ¡Joder! ¿Por qué en el fondo blanco letras blancas? Esta roca que hiciste es sin duda tú mismo, así que... ¿Tú mismo? Ahora, la suga es una roca. Así que... ¿Ves? No veo nada. Está todo en blanco, ¿sabes? Chiste estúpido. Ya estás perdonado ahora. ¿Y Suga? ¡Ah, ya puedo hablar! ¡Oh! Yo quiero que hable, Suga. ¡Yay! ¡Se han ido! ¿Desapareció? ¿Sí saqué final bueno, entonces? Bueno, veámoslo hasta el final, a ver qué pedo. Porque si es así, me enorgullezco de haber sabido seguir instrucciones. Vámonos, Uga. Hay que irnos. Está bien ahora. Sin duda, ese niño y su madre pueden estar juntos apropiadamente desde ahora. ¡Ay, Suga llorón! No es llorón, es simplemente un poco más sensible. ¿Mochizuki? ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? Esa voz es el oficial Mochizuki. Vamos, podemos salir de aquí ahora. ¡Run! ¡Yay! Eso quiere decir que todo está bien. Estamos a salvo. Una salida se abre en el techo. ¡Oficial Mochizuki! ¡Soy yo, Izuka-kun! ¡El burro por delante! ¡Estamos aquí! ¿Onisan? ¡Ah, mira, ya está despierta la pendeja! ¡Sakuma-chan! ¡Así que estás bien! Y en el interior está Shodi. ¡Rayos! ¡Hey! ¿Están ustedes bien? ¡Uy! ¡Oficial Mochizuki! ¡Estoy bien! Por favor... ¡Ayúdenos a salir de aquí! Entiendo. Solo espera un poco. Ahora mismo te daré algo por lo que pueda subir. Pues teníamos una escalera, de hecho. Yo no sé por qué no la tomamos de vuelta y subimos. Onesan, qué alivio, de verdad. Lo siento. Es cierto, recordemos que todo este pedo empezó por esta tonta. Estoy bien, así que no llores, ¿vale? Fue porque el oficial Mochizuki no me escuchaba que tardamos tanto en venir aquí. Como estaba bien, incluso pensó que dijiste que estarías... que intentarías salvar a Onesan primero. Eso es porque estuviste desmayándote todo este tiempo. No podía dejarte ir a tus anchas por ahí.
Bueno, está bien. Es gracias a eso que todo el mundo se salvó. De todas formas, ¿qué fue eso que pasó en el bosque? Todavía me cuesta creerlo. Además, nunca había pensado que ese sitio estaba conectado con esta mansión. De todas formas, por ahora, escribiré un reporte apropiado para esto. Deberíamos organizarnos todos para contar lo mismo. Así de... Y nos encontramos con la Cotodio Abake, nos estuvo persiguiendo. Casi matan a Sakuma. Pero lo ve al superior. ¡Qué pendejada me estás escribiendo, Mochizuki! Estuviste en la bodega de evidencias, ¿verdad? Vale. Bien. Entonces, me llevaré a Sakuma de vuelta. Te daré mi libro de registro otro día. Os llamaré entonces. Sakuma, vámonos. Sakuma, vámonos ya. Tus padres están muy preocupados y esperándote. Venga ahora, porque me disculparé junto a ti. Y está. ¿Qué? Olvidé decir esto, Nesan, pero... ese bosque está bien ahora. ¿Eh? Porque no hay ninguna presencia, ni ninguna voz. Todas ellas se han ido claramente purificadas. Han sido eso. De hecho, Nesan, incluso si vienes aquí o incluso vives aquí, estará bien. ¿Verdad? ¿Y el suga qué? Me están obligando a vender esto. Suga-kun, yo... cuando acabe la investigación de Mochizuki, me iré a casa, ¿vale? ¿Qué? ¿Por qué? Hasta entonces, sobre esta mansión, Suga-kun, deberías hacer lo que quieras con ella. Después de todo, mis memorias de mis padres han vuelto. Como Sakuma-chan dijo, el bosque ha sido purificado y la promesa con la Cotodio Abake ya no existe. Así que, Suga-kun, no es necesario que te quedes aquí. A él le gusta el museo. Lo siento por causarte tantos problemas. No pude... Lo siento. No pudimos recuperar tu voz, Suga-kun, pero... gracias. Con esto, he cumplido mi promesa contigo, Suga-kun, ¿no es así? Por ahora, vamos a descansar. Desde mañana tendré que hacer algo con mis papeles de la herencia y hacer los preparativos para volver. ¿Suga-kun? ¿Qué? ¿Qué nos escribías en tus notitas? ¡Oh! ¡A la verga! ¡Habló! ¡Puede hablar! ¡Puede volar! Ya lo vi. Shishan. Hasta ella así de... ¡Oh! ¡Puede hablar! ¡Puede hablar! ¡Puede volar! No, no puede. Es una referencia, perra. Suga-kun, tu voz. ¿Qué pasa, Suga-kun? ¿Qué? Espérate, apenas está volviendo a hablar. Es que apenas camina y tú quieres que corra. Otra vez nota. Hay un montón de cosas de las que quiero hablar. Sí. Yo también. Hay un montón de cosas de las que me gustaría hablar, Suga-kun. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué chingados cascas?
¿Usted qué es, Chiodi? ¿Cómo que se suena? La promesa de los dos. ¡Final uno! ¡Sí! ¡Lo logré! Con un poco de trampillas, pero... Lo importante es sacarlo y poder seguir bien las malditas instrucciones. Vale, yo supongo que con este final lo voy a dejar en este episodio. Y ya después los siguientes es intentar sacar los finales por orden. O por lo menos de los que puedo sacar con... la antigua partida que tenía. Y bueno, amigos, hasta aquí dejaré el capítulo de La Búsqueda de la Llovizna. Espero que les haya gustado. Pues si les gustó, pues denle like y suscríbanse. Y si que pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. También no se te olvide activar la campanita para recibir notificación de los vídeos. ¡Ah! Y bueno, al menos lo bonito es poder ver el final que es bonito. Los otros finales creo que no son tan bonitos. Creo que todos son de muerte y destrucción. Y excepto ese. No sé, sinceramente, son 6 finales en total, entonces me faltan por sacar 5 finales, los cuales van a ser capítulos extras. Y pues, nada, pues espero que les haya gustado este juego y haberme seguido por lo largo de todo este juego. Para los que no quieran ver los finales, demasiados que digan, ah, yo me quedo muy feliz con el final, el 1, y ya no quiero saber nada de los otros finales. Pero por si quieren ver los otros finales, los voy a estar subiendo de todos modos. Esto no va a ser como Rekindle, que voy a decir que los voy a subir de todos modos y al final no, nunca los subo. Es verdad. Y también leí... Te escuché justo. Me acordé que también dije lo mismo con Ip y jamás volví a subir los de Ip. ¿Los finales? Los finales. Ah, de la Ay, no, tendría que volver a jugar Ip todo bueno. El tiempo. El remake del primer juego que hice. No mames. Ya dijo. Ya me hacen las historias, ¿no? No importa. ¡Ah! En fin. Y pues nada, pues muchas gracias por haber visto el video. Y nos veríamos para la próxima.